Un saludo para todos, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a exponer el proyecto de investigación, el cual se titula Evaluación del efecto sobre la neuroplasticidad por el consumo de cocaína en adolescentes entre 12 a 17 años que habitan la ciudad de Medellín en el periodo comprendido entre el 2022 y el 2026. El grupo se compone por María Camila Bernal Sepúlveda, Valeria Palacio Vinasco, John Sebastián Torres Cruz, Juan José Zuluaga Marín. Nuestra asesora fue Lady Joana Vargas Muñoz, de la sede Medellín. Siguiente. Bueno, la tabla de contenido. La exposición la vamos a dividir en la fase conceptual y la fase metodológica. La fase conceptual se va a subdividir a su vez en 4 ítems y la fase metodológica se va a subdividir en 5 ítems. Bueno, la fase conceptual. Lo primero que tenemos aquí es el problema de investigación. El consumo de sustancias psicoactivas ha sido un problema social que de alguna u otra forma ha impactado la salud pública. Según la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el grupo entre 18 a 24 años ha tenido una tasa del 8.7% en torno al consumo de sustancias psicoactivas, seguido por los adolescentes en una tasa del 4.8%. Las drogas impactan en los circuitos de recompensas cerebrales y originan dependencia y adicción. Esto es lo que define de alguna otra forma los trastornos por consumo de drogas. Hay lesiones y accidentes que se pueden generar por el consumo de sustancias. También trastornos psiquiátricos, ideación o conductas suicidas, conductas sexuales y de riesgo, entre otros. Los diferentes datos que se toman aquí particularmente en Medellín se originan de una encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia. Nuestro estudio, nuestro proyecto de investigación está enmarcado en el tercer objetivo de desarrollo sostenible que apunta hacia la salud y el bienestar, llenando pues un vacío, intentando llenar un vacío de conocimiento que ha pasado a través de los años. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación, quisimos pues plantearla como el consumo de cocaína afecta la neuroplasticidad en adolescentes entre 12 y 17 años que habitan en la ciudad de Medellín en el periodo comprendido entre 2022 y 2026. Bueno, para los objetivos tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. En cuanto al objetivo general, es plantear el efecto sobre la neuroplasticidad por el consumo de cocaína en adolescentes entre 12 y 17 años que habitan en la ciudad de Medellín durante el 2022 y el 2026. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos pues el primero, que es caracterizar sociodemográficamente la población y también clínicamente. Comparar la funcionalidad de la plasticidad en jóvenes entre 12 y 17 años no consumidores de cocaína versus consumidores de cocaína. Y por último, tenemos relacionar las características sociodemográficas y clínicas de la población con el efecto sobre la neuroplasticidad, que es lo que vamos a evaluar. Bueno, en cuanto a la justificación, con la propuesta de investigación que nosotros queríamos pues plantear, en este caso la idea es contribuir a la sociedad, específicamente a los adolescentes entre los 12 y 17 años consumidores de cocaína en el municipio de Medellín. Y mirar con respecto a esto si realmente si existen o no cambios en cuanto a la neuroplasticidad, la parte cognitiva conductual de los pacientes, la parte afectiva y la parte de funcionamiento cerebral en general. Acá hay como varios datos que sacamos de unos estudios que nos parece importante
mencionar, entre ellos tenemos que uno de cada 10 adolescentes consumidores ha estado en tratamiento para dejar de consumir marihuana en la zona noroccidental de Medellín. Uno de cada 4 consumidores de cocaína ha estado en tratamiento en la zona nororiental. Entonces, acá pues cabe recalcar que no solamente hablamos de como tal la cocaína, sino que hay otras drogas que pueden influenciar a que se dé pues como el consumo de otras sustancias como la cocaína, que ya es como una sustancia psicoactiva mucho más grave. Tenemos que la cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo en Antioquia. Un aproximado de 4,9% de los encuestados dicen haber consumido cocaína alguna vez en su vida. Y algo importante que se obtuvo a través de esta encuesta fue que la relación entre sexo masculino y femenino, pues se obtuvo que los que consumían más cocaína eran los hombres, con una proporción aproximada de 8,6% y las mujeres con 1,4%. Tenemos que en los ambientes lúdicos es frecuente que se consuma cocaína para contrarrestar los efectos del alcohol. Esto es como algo que se viene realizando a través de los años y es que para que la gente no se embriague, consumen cocaína para evitar los efectos del alcohol. Y tenemos que la adolescencia es considerada un periodo psicológico de transición, una etapa de cambios corporales, afectivos, cognitivos, de valores y relaciones sociales, que producen una fuerte integración social en el grupo de iguales y comienza con el proceso de emancipación familiar. Entonces, acá nosotros queremos hacer referencia a que como nuestro estudio va dirigido a los adolescentes, pues llevar como a que realmente la adolescencia es una etapa de cambios en su totalidad. Y esto puede hacer mucho más vulnerable a los adolescentes a que sean adictos a la cocaína y a que lleven a mayor consumo y a que sean influenciados por el medio. Y ahora continuamos con la fase metodológica. Entonces, lo primero que vamos a tener en la fase metodológica es la muestra y el muestreo. Acá debemos iniciar mencionando que el estudio es de tipo casos y control. Ya en el cálculo del tamaño de la muestra, para este estudio de casos y controles de grupos independientes, para una proporción de expuestos del 4.9 y una proporción de controles expuestos del 1%, incluyendo 3 controles por cada caso y teniendo un nivel de confianza del 95% y una potencia también del 95%, se van a necesitar 307 casos y 921 controles para cumplir con la regla de tener 3 casos controles por cada caso expuesto. Los datos que utilizamos para hacer este cálculo fueron tomados de un estudio que hizo el Ministerio de Justicia y para esto utilizamos también EPIDAD 3.1. Ya en cuanto a los criterios de inclusión, vamos a tener 2. El primero es que sean adolescentes de la ciudad de Medellín y el segundo que estén en edades entre los 12 y los 17 años. Hablando en cuanto a los criterios de exclusión, también vamos a tener 2 y van a ser que las personas sean consumidoras, que las personas no puedan ser consumidoras de otras sustancias diferentes a la cocaína y que no posean comorbilidades como enfermedades neurológicas, alteraciones psicológicas o psiquiátricas de base. Bueno, los instrumentos de recolección de la información. Para poder llevar a cabo este proceso, lo primero que se va a utilizar es un consentimiento informado, indicando a los posibles participantes todos los lineamientos para el estudio. También se va a tener una encuesta de variables clínicas y sociodemográficas. Esto para llevar a cabo un adecuado pues, estudio en torno pues, a las diferentes variables, como lo vemos aquí representado en la imagen. Y para el análisis clínico se tendrán 2 exámenes de referencia, que es la estimulación magnética transcraneal, que la cual tiene una sensibilidad de un 84.4% y una especificidad de un 95.6%. Y el segundo estudio para el análisis clínico es la resonancia magnética funcional, el cual tiene una sensibilidad de un 90, entre un 93 y 90, 83 y 95% y una especificidad entre un 53 y un 95%.
Bueno, ya para el control de sesgos tenemos tres variables, los participantes, el investigador y los instrumentos. En cuanto a los participantes, vamos a tener que, pues los vamos a tener emparejados en el estrato socioeconómico, o sea que todos los participantes se encuentren en un rango similar. Y también los vamos a tener emparejados en el grado de escolaridad. En cuanto a al control de sesgo del investigador, vamos a tener presencia a los investigadores con conocimiento y experiencias sobre el tema. Tendremos un equipo multidisciplinario, como por ejemplo con psicólogos, con médicos especialistas en varias ramas y demás profesionales que nos apoyen en la investigación. Y en cuanto a los instrumentos, tendremos las pruebas periódicas que estarán validadas con sensibilidad y especificidad conocida, como lo mencionamos anteriormente, y total capacitación de quien las toma también. En cuanto al plan análisis de la información, tenemos inicialmente el análisis univariado. En cuanto a las variables cualitativas, vamos a realizar frecuencias absolutas, frecuencias relativas y gráficos de barras. Hay que tener en cuenta que de igual forma se van a estar realizando lo que son razones entre sexo masculino y femenino para mirar de pronto qué conclusiones podemos sacar a partir de esto, si de pronto es más el consumo en las mujeres o en los hombres. De pronto mirar cuáles son las posibles diferencias entre los posibles determinantes sociales, económicos y personales en los jóvenes a estudiar. En cuanto a las variables cuantitativas, se van a realizar las medidas de tendencia central, se va a hacer más énfasis en lo que es la media y la mediana, y se van a realizar las medidas de dispersión, en donde va a estar, en este caso, la desviación estándar y el rango intercuartilio. Bueno, ya hablando en cuanto al análisis bivariado que vamos a realizar, entonces se llevará a cabo el diagrama de dispersión teniendo en cuenta dos variables de tipo cuantitativas y también se realizará una correlación lineal. Adicional a esto, se hará el uso de la razón de odds y de riesgos relativos teniendo en cuenta los jóvenes, tanto consumidores como no consumidores de cocaína, visualizando el consumo de cocaína como un posible factor de riesgo o protector para el desarrollo de la neuroplasticidad cerebral durante la adolescencia. Acá es importante resaltar que el software que vamos a utilizar va a ser el SPSS. Bueno, ya muchas gracias por su atención. Esta fue toda la exposición de nuestra propuesta de investigación.